La jornada única para mí como docente es una oportunidad de tener a los chicos mucho más tiempo en clase, de poder robarle a esos chicos a la calle. Entre más tiempo los chicos estén acompañados de los docentes, preparándose mejor para su vida, mejores proyecciones van a poder tener. La población que se recibe en la institución Francisco Arango es la población de la comuna número 2. Estos sectores son bastante vulnerables. A través de la educación, nosotros tenemos como apuesta sacarlos de esa vulnerabilidad. Los estudiantes estaban en doble jornada, jornada de la mañana, jornada de la tarde, y pues sencillamente los que estaban en la mañana, en la tarde tenían libre, los que estaban en la tarde tenían la mañana libre. Antes de que estuviera la jornada única, pues, como se dice vulgarmente, vagábamos. Nos íbamos a andar por las calles. Y pues la verdad, en cierto momento uno se encuentra cosas que no debería encontrarse. Y pues la jornada única fue una opción para alejarnos de eso. La jornada única es una estrategia del gobierno nacional en la que permite que los estudiantes tengan mucha más calidad del aprendizaje, mucho más tiempo en las escuelas. Los muchachos van a entrar a estudiar, creo que es a las 7, 6 de la mañana, y los van a tener hasta las 4 de la tarde. Por la vulnerabilidad de estos barrios, mamá y papá tienen que trabajar, o a veces solamente encontramos a mamá como madre cabeza de familia. Entonces es importante para que ellos puedan trabajar y tengan un poquito de tranquilidad que sus hijos la mayor parte del tiempo estén en el colegio. Somos muchos los barrios que nos vamos a beneficiar aquí alrededor del colegio. Mamitas que para ellas poder salir a trabajar tienen dificultad, entonces ya con la jornada única se van a beneficiar. Con la jornada única, las materias que más reforzamos es cálculo, química y física. El colegio a partir del 2015 tiene una media técnica en audiovisuales. Otorgamos el título de bachiller con especialidad en audiovisuales. Los chicos hacen prácticas donde realizan fotografía, realizan pequeños cortos, realizan pequeños guiones para tratar de llevarlos a cabo, y a partir de eso empezamos a generar ciertos productos, ¿cierto?, que nos ayudan a generar valores dentro de la institución para difundirlos a través de las redes sociales de la institución. Nos gusta las fotos, videos, entrevistas, periodismo, radio. Es muy chévere y pues nos gusta la tecnología. Una jornada de estas es muy importante porque saca a nuestros hijos de la calle, le brinda la oportunidad de estar ocupados. Más niños ocupados son más niños educados. La jornada única no se estaba ejecutando en la Francisco Arango, al igual que en la mayoría de instituciones, por la falta de infraestructura. Pues mi colegio era bonito, tenía una estructura bonita, pero pues con el tiempo se fue deteriorando. El primer bloque era un desastre completo. Ya se estaban cayendo los salones, ya las tejas estaban casi rotas. Era muy malo cuando llovía. Tocaba traer sombrilla dentro del salón porque básicamente había muchas goteras. Son salones de hace por lo menos 40 años. Entonces ya definitivamente se necesitaba la construcción de esta infraestructura del colegio. Lo mejor que tiene nuestro colegio hoy en día, orgullosamente lo digo, es la infraestructura. O sea, esto es un cambio del cielo a la tierra. En este colegio contamos con 18 aulas bien dotadas, gracias a Dios, dos laboratorios, uno de física y uno de química, un salón de lectura también, que eso fortalece la educación de nuestros hijos. Creo que ahora sí podemos decir que la Francisco Arango va a haber química, porque pues mirábamos teoría, pero ahora sí lo podemos ejercer, y pues con el profesor que tenemos, Pinzón, creo que vamos a sacar esto del estadio. Tener un colegio como este, con las capacidades y la estructura que tenemos, yo creo que es muy importante, porque para el estudiar no solamente se necesita de un profesor, también se necesita de una buena área, y pues nos lo dieron y yo sé que vamos a salir adelante. Los más beneficiados con la jornada única, en primer lugar, son los estudiantes. En segundo lugar, yo diría que todo el país. Cuando Colombia le apuesta a ser la más educada 2025, necesita estudiantes más competitivos, y la única manera es que incrementen y mejoren sustancialmente el nivel académico. Y eso se logra con la jornada única.